El regreso de Bucaram fue la condición que pusieron los roldosistas para apoyar al gobierno de Lucio Gutiérrez. Paradójicamente, esta fue la principal causa de su caída. ¡Juramos enfrentar en las calles! Desde que se fue del país en febrero de 1997, tras solo 6 meses en la presidencia de la República, Abdalá Bucaram Ortiz había utilizado la importante presencia en el Congreso de su partido para negociar con los gobiernos de turno un eventual regreso triunfal al país. Así, al 1 año y 10 meses del gobierno de Lucio Gutiérrez, comenzó a configurarse lo que colmaría la paciencia de muchos ecuatorianos, el retorno de Abdalá Bucaram. Bajo la presidencia del Congreso de su coideario Omar Quintana, se arma una nueva mayoría progobiernista. Esto en un momento de desesperación del régimen de Lucio Gutiérrez, quien hasta noviembre del 2004 se salvó de sucesivos intentos de juicios políticos para sacarlo del poder. Pero el gobierno gutierrista pagaría un precio muy caro por el apoyo del PRE. El 8 de diciembre el Congreso, con votos de la nueva mayoría, declara disuelta a la Corte Suprema de Justicia y el régimen ordena rodear a la Corte con la fuerza policial. En paralelo se daban las negociaciones entre los diputados del partido de gobierno, del PRE y el partido de Álvaro Noboa, para ubicar en la presidencia a un hombre cercano a Bucaram, al doctor Guillermo Castro Dájere. Desde el referido nombramiento se hacía cada vez más fuerte el rumor de que Abdalá Bucaram regresaría, pero al mismo tiempo crecía la indignación del pueblo de Quito, ciudad que fuera ya escenario de la caída de Bucaram en 1997. Entonces la providencia liberadora de culpa que cocinaba Castro Dájere y que se esperaba servir como plato de fanesca para el feriado de Semana Santa no se dio. Sin embargo, una semana después, una providencia del máximo organismo de justicia anulaba no solo los juicios que mantenían fuera del país a Bucaram, sino también los casos contra otros exmandatarios que harían el papel de vacas madrinas, Gustavo Noboa y Alberto Dajic. El ex vicepresidente Dajic fue el primero en retornar a las pocas horas del fallo. Hemos vuelto a lo mismo. Lo siguió el expresidente Gustavo Noboa. Y en último lugar, llegó quien en pocos días reinstauró su estilo populista en el país. ¡Intendrante desgarrarme de la tierra, carajo! ¡Porque yo no me voy nunca más de mi patria! La defensa abierta al régimen y las amenazas del primo del presidente, Renán Borbúa, de transportar gente a la capital para contrarrestar las marchas contra el gobierno, provocaron la indignación del pueblo de Quito, el cual derribó los paradigmas de protestas con cacerolazos nocturnos espontáneos. El 20 de abril el gobierno finalmente se delata y ve como extremadamente peligrosa para su subsistencia a la permanencia de Abdalá Bucaram. Al expresidente Abdalá Bucaram para que abandone el país. Pero ya fue tarde. El pacto con Bucaram solo sirvió para acelerar los acontecimientos. Esta fue la sentencia final al coronel que no midió el riesgo de jugar con la política.